Hola amigos, ¿qué tal? El congresista Jorge Montoya plantea que el Congreso desconozca el gobierno de Pedro Castillo y convoque a nuevas elecciones. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El congresista electo de Renovación Popular, Jorge Montoya, ayer publicó unos tweets muy polémicos con respecto a las últimas elecciones presidenciales. El exalmirante plantea actos de sedición desconociendo al presidente electo y proponiendo nuevas elecciones. A través de su cuenta de Twitter, el congresista electo propone que se anule estas elecciones de segunda vuelta y se convoque a nuevas elecciones. Sin embargo, esta propuesta va en contra del artículo 31 de la Constitución Política del Perú que dice, es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral, con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina. Asimismo, decidió publicar otro comunicado en su cuenta de Twitter alegando que los jefes de la JNE y OMPE deberían renunciar a sus cargos. Nuevas elecciones con auditores internacionales durante todo el proceso. Nuestro sistema electoral ha sido vulnerado por dentro y por fuera, ya no brinda confianza. Jefe, JNE y OMPE deben renunciar a sus cargos y asumir sus responsabilidades. El Perú es más grande que sus intereses. El almirante no confía en estos organismos y espera que el Congreso tome cartas en el asunto. ¿Crees que esta propuesta podría verse como un atentado contra la decisión del pueblo o dadas las irregularidades, es más que justificable? Te invito a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! ¿Y tú qué opinas sobre el planteamiento del congresista? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.